Hola a todos, espero que estén súper bien, sobre todo por lo acontecido durante la madrugada de hoy, domingo 6 de marzo, aunque ustedes probablemente lo estén viendo días después, si es que no me tardo mucho. Pero como sea, aparte de poder ver a Taekwoo juntos siendo ellos mismos, también vimos a Hobi y a Jin a
Vean a lo que me refiero, ni sus manos pueden estar lejos. Tehyun mencionó que ella había perdido su pancita de bebé, y como en anteriores veces, Jungkook personalmente se encargó de corroborar lo dicho. Hubo un momento después del clip donde Taehyun regaña en broma a Jungkook, donde Jin intenta crear un rumor a base de eso, diciendo que ellos habían peleado antes de comenzar el live. Obviamente, Jin solo estaba jugando con ellos y tratando de hacernos una broma, pero los chicos comenzaron a decir que ellos no pelean entre sí, sino que los regañan juntos. Esto Taehyun ya lo había dicho anteriormente en un live de él, cuando una ARMY le preguntó si alguna vez peleó fuerte con Jungkook. Su respuesta fue exactamente la misma, a lo que Hobi dijo que ellos son como el agua y el fuego, lo que son dos polos opuestos que se atraen, porque aunque el fuego y el agua no son compatibles, ambos se necesitan para vivir. En este caso, Taekook se necesita mutuamente, y ni siquiera lo estoy inventando, ustedes mismos pueden ver cómo Taehyun le dice necesito fuego, y Jungkook le responde tímidamente necesito agua, y se señala a sí mismo para referirse al color de su chamarra cuando termina de decir que necesita agua. Y Tae aparentemente no tiene nada del color del fuego, pero eso no le impide decir que para eso tiene a Jungkook. Eventualmente, Jungkook sonríe por lo que Taehyun dijo y Jin agrega que ellos jamás se separan, aunque Taehyun sigue repitiendo su necesidad por el fuego. Es que a mí nadie puede mentirme, claramente ellos estaban coqueteando, aunque no voy a afirmar nada. And I feel myself drowning deeply into the ocean down deep beneath me. Y sigue manteniendo el contacto físico porque sí. No creo que Taehyun haya tenido algo en la mejilla para que Jungkook tuviera la necesidad de tocarle apenas con el dedo pulgar.
y claramente Taehyun solo quería darle una pequeña caricia en el cabello. Jin habló sobre querer empezar a hacer ejercicio con Jungkook, pero Taehyun le respondió: Jungkook ni siquiera sale de la oficina, como si ellos conocieran muy bien sus horarios o hablaran seguido sobre en qué lugar se encuentran generalmente, cuando ninguno de los chicos están juntos o hacen actividades diferentes, y luego se le ve teniendo una conversación privada, solo entre ellos, mientras Jin seguía diciendo. Y de nuevo hablando sobre la tan esperada subunidad, agregando el agua y el fuego que ahora serán una de las tantas frases que Taehyung se ha dicho. Antes de acabar este video, paso a decirles que también estaré hablando sobre los momentos de Taehyung en el concierto de Permission to Dance, para que podamos apreciarlos juntos.